Corporativo Somprosa presenta. En serio, información inteligente. Feliz jueves a todos, bienvenidos a En Serio Noticias. Yo soy Brenda Ludwig y durante la próxima hora les compartiré la información generada desde el estado de Morelos. ¿Qué les parece si comenzamos? El conflicto entre el PAN y el PRD en Morelos será discutido en las altas esferas de esas organizaciones. Continúan las autodefensas en Morelos mientras el gobierno del estado lo niega. Los municipios trabajan en resolver el problema de los laudos laborales. Esto y más en Serio Noticias. Comenzamos. El conflicto político que protagoniza en Morelos el PRD en contra del PAN será discutido esto en las altas esferas de esas organizaciones políticas, pues mientras a nivel nacional mantienen una alianza electoral, en la entidad la confrontación es absoluta. Este viernes los secretarios nacionales del PRD, Beatriz Mujica, y de la Acción Nacional, Ricardo Anaya, sostendrán una reunión de trabajo junto con las dirigencias locales que encabezan Rodrigo Galloso y Juan Carlos Martínez Terrazas para tratar de solucionar el conflicto interpartidista que se vive en Morelos, iniciado a raíz del voto en contra de la Acción Nacional de desechar la solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez. En entrevista, el presidente del PRD en Morelos, Rodrigo Galloso, confirmó el inicio de una mesa de diálogo con la intervención de las dirigencias nacionales para analizar el conflicto político en Morelos. Para sostener una reunión con el secretario general del Partido Acción Nacional a nivel nacional y con el presidente de ese instituto político en el estado de Morelos y con algunos diputados o diputadas del Partido Acción Nacional, yo le voy a solicitar a mi compañera, a la coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el estado, a Hortensia Figueroa, que me acompañe a esta primera reunión que sostendremos en la Ciudad de México con nuestras dirigencias nacionales, pues para que podamos entablar un diálogo, que podamos entablar un canal de comunicación que sirva para los morelenses. Yo creo que lo importante es poner por delante los intereses de la ciudadanía y hacer a un lado los intereses particulares o electorales. Antes, Galloso Cepeda encabezó el festejo por el 27 aniversario de la fundación del PRD, donde se entregó el reconocimiento Gisela Vive a la coordinadora de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, CIDAL, Flor Desiree León Hernández. Otro reconocimiento, con el nombre de Ignacio Suárez Guape, a los defensores y promotores de los derechos humanos, fue reagendado en su entrega. En cambio, se propuso la creación de una presea a la labor política con el nombre de José Luis Correa. El acto, en el que fue evidente la ausencia de ediles, diputados federales y senadores, terminó entre los sones del mariachi, porras y la tradicional partida del pastel por un partido que tiene apenas 27 años de existencia. Para En Serio Noticias, Dulce Maya. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez, aseguró que no fue algo personal el quitarle la comisión de Hacienda al PAN, además de que él votó en respeto a la alianza que tuvieron para ganar con Graco Ramírez. El coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Jaime Álvarez Cisneros, manifestó que no fue algo personal el quitarle la comisión de Hacienda al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, además de que el voto que él ha hecho en todas las decisiones que se toman en el Congreso son con respecto a la alianza que tuvieron para ganar con Graco Ramírez la gubernatura, y en función de ello dijo, así será todas las decisiones que se tomen, aunque lesione o afecte la imagen de Movimiento Ciudadano como partido político. Al respecto comentó. Y la relación con Acción Nacional, ellos venían a venir este tema, ellos lo veían venir. Yo he platicado mucho con el coordinador Alanis, recién nos intercambiamos un chat, nos vamos a ver en un momentito, y bueno, pues nuestros diputados, amigos de Acción Nacional, tienen todo nuestro cariño, nuestro reconocimiento, pero ya el tema de don Beto Mujica pues era un tema inminente, ustedes lo saben, ya se veía venir, ya era un tema que ya hace un mes era inminente, y bueno, pues al final del día no es jamás un tema
contra un partido político, es un tema pues de que todos los diputados podamos sentirnos representados por un diputado y más una comisión tan importante como es la Comisión de Hacienda. Y sí había alguna incomodidad de cosas que tenían que ser mejores y bueno, se tomó la decisión y lo más importante pues es que el trabajo que se construye aquí en la Cámara sea en una lógica de todos, de una gran camaradería entre diputados. Aseguró que por ahora espera que Acción Nacional y el grupo parlamentario entiendan esta situación y no trastoquen los acuerdos de la agenda legislativa, porque dijo, a pesar de que él participa en un grupo denominado G9, en donde hay varios diputados de partidos políticos y de fracciones parlamentarias, confirmó que en este tema ya no habrá vuelta atrás. Para En Serio Noticias, Israel Mariano. Mientras tanto, el gremio académico en Morelos mostró su respaldo hacia el diputado Víctor Caballero, manifestándose en una carta dirigida al Congreso del Estado, en donde avalan la actuación ética del exsecretario de Salud durante el gobierno de Marco Adame. El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos y la Asociación de Hospitales Privados y Servicios Conexos del Estado de Morelos manifestaron en una carta dirigida al Congreso local su respaldo al diputado local panista Víctor Caballero Solano. En el documento presentado ante la Junta Política del Congreso local, la representación del gremio médico María Reina Bárcenas Hurtado y de los hospitales privados Romeo Ocampo Domínguez avalan la actuación ética del exsecretario de Salud en el gobierno de Marco Adame, de cuya actuación presuntamente deshonesta se ha presentado una solicitud de juicio político ante el Poder Legislativo. ¿Cómo es posible que después de 4 años le puedan hacer o le digan que tienen un fraude o robo, o llámale como quieras, cuando eso sí es el primer año de su gestión, no cuando tiene 4 años fuera del gobierno? Entonces, es una forma de atacarlo en forma personal. Y como nosotros los médicos somos bastante unidos, pues lo único que tuvimos fue entregarle al Congreso que están fuera de tiempo y orden el haber hecho eso. Ocampo Domínguez detalló que en asamblea ambos gremios acordaron otorgarle respaldo al diputado local de la Acción Nacional en solidaridad con el compañero que está afiliado desde hace 15 años atrás, tiempo en el que no ha presentado una actividad deshonesta. Para En Serio Noticias, Dulce Maya. El Congreso del Estado de Morelos recibió la demanda de juicio político contra la presidenta del Poder Judicial Estatal, Nadia Luz Lara Chávez, por su presunta responsabilidad en 4 hechos documentados de violaciones a diversos ordenamientos legales. Una demanda de juicio político se presentó en el Congreso en contra de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos durante su administración. El abogado Adrián Manchado García explicó que la magistrada Lara Chávez utilizó recursos públicos de forma incorrecta para pagar los aguinaldos íntegros en sus compañeros Jorge Gamboa Olea, María del Carmen Aquino Celis y Guillermina Jiménez Serafín, quienes no tenían derecho por ley. El haber autorizado el pago de aguinaldo a 3 magistrados... el haber designado a una magistrada como representante del Poder Ejecutivo en contravención a las disposiciones legales que normaban en ese momento, cuando todavía existía y estaba vigente el cargo para otro magistrado, que era Antonio Tallaps, nombra a la magistrada Aquino, la intromisión pues del poder ejecutivo en el poder judicial y la cuestión de la destitución de una jueza interina en Cojutla de Lilian por poner a Alicia Marta y duplicar el pago de sueldos porque pues ampara y le siguieron pagando eso en contravención a lo presupuesto. Aparte los aguinaldos pues no están contemplados en la ley. Sí, o sea, los magistrados no son trabajadores. El jurista Manchado García afirmó que la intención de presentar el juicio político en contra de la magistrada Lara Chávez es para que tenga conocimiento la población morelense de la actual irregular del Poder Judicial. Para En Serio Noticias, Salvador Urueta. Regresando de corte, tengo todo sobre el tema de las supuestas autodefensas en Morelos. Continuamos. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, para todo México a través de KW Televisión. Si te perdiste de algún noticiero o quieres saber una nota de nuevo, puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Búscanos como En Serio Noticias. Continuando con la información, les comento que Matías Quirós Medina, secretario de Gobierno en Morelos, reiteró que en la entidad no existen grupos de autodefensas ni guardias comunitarias, como aseguran algunos líderes agrarios de la región oriente. Matías Quirós Medina, secretario de Gobierno de Morelos, reiteró que en la entidad no existen grupos de autodefensas ni guardias comunitarias, como aseguran algunos líderes agrarios en la región oriente. En entrevista, el funcionario dijo que aquellos que aseguran que hay ciudadanos en comunidades que se organizan para hacerle frente a la delincuencia, ante la ausencia y eficacia o presencia de la policía, solo buscan el protagonismo y no abundan al desarrollo de la entidad. No, me parece que tienen que precisar la información con absoluta responsabilidad antes de que se vea conocer. No fue un linchamiento, hay una presunción de un abuso infantil que termina en una riña, hay una persona muerta, hay dos personas detenidas y se está investigando los protocolos correspondientes a efecto de que este homicidio no quede impune. ¿Pero entonces no fue tan linchamiento como tal? No hay linchamiento como tal, en lo absoluto. Finalmente, Quirós Medina insistió que en la entidad solo existe una policía, la del mando único. Para En Serio Noticias, Carlos Barrera. El gobierno del estado de Morelos atajó las versiones de que la ciudadanía en la entidad ha comenzado a hacerse justicia por su propia mano luego de la muerte de un hombre a manos de varias personas en una población de Los Altos de Morelos. Horas antes de que se lleve a cabo en Yecapixtla el curso regional denominado Derechos Humanos, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que es dirigido a 6 municipios de la zona oriente, pobladores de la localidad de Xochitlán asesinaron a golpes y con armas blancas a un hombre de 44 años de edad, quien habría agredido momentos antes sexualmente a una persona de su mismo género con discapacidad mental de 25 años de edad. Fue cerca de las 11 de la noche de este miércoles que vecinos se enteraron de la agresión, por lo que retuvieron al presunto responsable cerca del centro de salud, a quien golpearon hasta la muerte. El hoyo occiso respondía al nombre de Martín Brito Cardoso. Del 6 al 9 de mayo se instalará esta mesa de trabajo y se espera que a las 12 del día de este viernes acuda el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, así como el comisionado de Seguridad Pública Alberto Capella Ibarra, alcaldes y funcionarios con esta comisión a nivel municipal. Los temas que imparte la Comisión Nacional de Derechos Humanos son detención, presunción de inocencia, puesta a disposición de personas, actos legítimos e ilegítimos en puestos de verificación y control. Por su parte, el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, descartó que se haya registrado un segundo linchamiento en Morelos. El fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, descartó que se haya registrado un segundo linchamiento en Morelos, luego de que habitantes del poblado de Xochitlán, en Yecapixtla, golpearon hasta la muerte a un hombre que abusó sexualmente de un menor. El 4 de mayo, dos personas fueron detenidas por policías del mando único por presuntamente haber participado con un grupo de personas que golpearon hasta la muerte a Martín, de entre 35 y 40 años, quien había abusado de un niño. El fiscal Pérez Durón calificó el hecho como una riña y negó que se creen grupos de autodefensa en la zona oriente para tomar la justicia por sus propias manos. Sí, linchamiento como tal sí lo descartamos, no es como el evento, es un evento distinto, donde se parece, al parecer hay una riña, bueno, como se dé el hecho, ¿no? Como se dé el hecho. Sí, como se dé el evento. Tenemos que esperar la carpeta de investigación, les repito, las 48 horas para ver cómo se dio. El funcionario estatal invitó a la población en denunciar para que la fiscalía investigue y evitar tomar la justicia por sus propias manos, porque de lo contrario tendrían que pagar por las consecuencias de los delitos que se cometan. Para En Serio Noticias, Salvador Urueta. Ante este tema, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Hortensia Figueroa, aseveró que las autoridades deben entender su responsabilidad y los ciudadanos no tomar justicia por mano propia. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Hortensia Figueroa, aseveró que las autoridades deben entender su responsabilidad y los ciudadanos no tomar justicia por mano propia,
porque les trae consecuencias legales y lo que es peor, el remedio que la enfermedad, además de que deben esperar la intervención de las autoridades en la problemática que es la única facultada en dirimir las diferencias de los ciudadanos y sancionar a los infractores de la ley. En este sentido, la diputada del PRD afirmó. En la decisión de no permitir que otros ciudadanos que no respetan el marco legal, pues laceren con acciones delictivas a la propia comunidad, ¿no? Yo creo que habría que hacer el llamado efectivamente para que no, en el ánimo de hacer justicia, pues se cometan situaciones delictivas que están tipificadas y que pueden poner en riesgo incluso la libertad de las personas que, tratando de hacerse justicia, pues tienen una responsabilidad legal, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer el llamado y en un momento dado sí, la organización, sí, por supuesto la participación, sí, tratar de que a través de esquemas de alarma vecinales, por supuesto, no permitamos que haya robos, que haya situaciones que pongan en riesgo la vida incluso de los propios vecinos. De esta manera, luego hubo dos asuntos de linchamiento en algunos municipios y comunidades de Morelos. La legisladora y coordinadora del PRD convocó a los diputados y actores políticos a no difundir rumores, a asumir su responsabilidad en torno a la supuesta aparición de autodefensas en la entidad. Para En Serio Noticias, Israel Mariano. También el coordinador del PRI, Alberto Martínez González, aseguró que en los municipios no hay datos de que den certeza que existan las autodefensas. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la 53 legislatura, Alberto Martínez González, aseguró que en los municipios no hay datos que den certeza de que existan las autodefensas, particularmente en las administraciones que tiene el Partido Revolucionario Institucional. En las reuniones con los alcaldes de la zona sur, aceptó que hay quejas sobre la inseguridad, pero nada que tenga que ver con organizaciones de pobladores para defenderse como en otros estados. Y finalmente, pues de esa manera, sí sé que se tienen que cerrar filas, sí sé que se tienen que ver algunos temas y revisarlos, y si no están funcionando, cambiar de estrategia, pero finalmente se va avanzando. Urgió al Ejecutivo Estatal a no minimizar la eventual organización de ciudadanos y atender, en apego a su responsabilidad, las demandas ciudadanas de seguridad y atención en lugar de minimizarlas o ignorarlas. Para En Serio Noticias, Israel Mariano. Si no quiere enfermarse como yo le recomiendo que vea la siguiente cápsula de salud. El tema de la diabetes es un tema que nos preocupa a todos. Afortunadamente, sabemos que la diabetes es curable, aunque la medicina muchas veces nos diga que no. Hay un sistema muy especial para curarla y por eso precisamente vamos a tener esta agradable plática. Mi estimado doctor Juan Carlos Morales, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hombre, pues gracias por invitarme al programa y bien, contento. La diabetes es curable. Juan Carlos Morales nos va a decir exactamente cómo la vamos a curar. Ok, pues mira, el tratamiento para diabetes, desde el concepto de medicina natural, afirmó que es 100% curable. La medicina alópata, el concepto es a veces polémico o controversial, porque proponen, número uno, que es incurable, solo controlable, y el control va a venir por medio de cierta alimentación, algunos medicamentos que el paciente va a tomar a lo largo de toda su vida, eso sí, queda subrayado que es de por vida. Y a mí la experiencia me muestra que esto no resulta así, esto que le prometen al paciente no resulta así. Los síntomas propios del padecimiento los alcanzan aun cuando se hayan tomado los alimentos que les prescribieron y los medicamentos en tiempo y forma. En algunos pacientes nos encontramos con que a la vuelta de ciertos años viene la insuficiencia renal, las neuropatías diabéticas, el agotamiento crónico. En algunos pacientes sexo masculino viene la impotencia sexual a temprana edad, las neuropatías. En fin, entonces todos estos síntomas, pérdida de la visión paulatinamente, todos estos síntomas pueden revertirse, inclusive aun cuando ya un paciente los tenga con este tratamiento, que lo digo enfáticamente, consiste en cambiar el pH, que significa potencial de hidrógeno, de un ambiente ácido a un ambiente alcalino del órgano llamado páncreas. Una vez que el pH llega a valor 7.5, el páncreas reactiva la función y en ese momento el paciente puede ir dejando paulatinamente, en base a las mejorías que vaya presentando, esos medicamentos que le dijeron que va a consumir de por vida. ¿Cómo? ¿Cómo es curable? He podido constatar que sí se cura. Hay cientos de pacientes que he tratado con este procedimiento
y ahora gozan de salud y ya no dependen de medicaciones. pH es algo que se llama potencial de hidrógeno, va en una escala del 0 al 14, el 7 es un valor neutro porque no hay acidez ni hay alcalinidad, todo lo que esté hacia abajo de 7 es ácido y lo que esté hacia arriba de 7 es alcalino. Entonces, en este tratamiento lo que nosotros perseguimos es cambiar el pH de un estado ácido a un ambiente alcalino del páncreas. Necesitamos trabajar como meta de llegar a un valor 7.5. Inclusive en algunos pacientes que he atendido se mantienen muy bien, sanos, hasta en pH 8, pero lo ideal es un pH 7.5 y se logra precisamente con este tratamiento. Por eso yo enfáticamente digo que la diabetes se cura una vez que nosotros logramos llevar al páncreas a un pH de ambiente alcalino. Y algo que vamos también a subrayar es que este tratamiento es 100% natural. En este tratamiento solo utilizamos alimentación alcalina, ingesta de agua alcalina, herbolaria, fitoterapia y una serie de indicaciones naturales que van desde 15 hasta 25 diferentes, que finalmente logran, después de un proceso, en la generalidad de los casos en un mes, llegar a ese valor, y entonces el paciente puede decir que es un testimonio más de que la diabetes se cura. Esta palabra, alcalinización, difícil digerirlo, pero ¿cómo podemos penetrar a este tema cuando ya tenemos la diabetes? Bueno, cuando el paciente me contacta, le voy a pedir que se practique 3 estudios de laboratorio: química sanguínea de 6 elementos, examen general de orina y ultrasonido de abdomen completo. Luego le hago un cuestionario de 100 preguntas y una vez que tenemos ya un contexto general, yo veo su estado de acidez del paciente. Ya una vez que tenemos el contexto, entonces vamos a proceder a la alcalinización. ¿Tenemos testimonios, doctor? Sí, esta vez vamos a presentar al teleauditorio o al televidente testimonios de pacientes que hace algunos meses me contactaron y hoy gozan de salud. El primero es el señor Enrique Suárez. Él es una persona que llega a la clínica con una glucosa de 277, como lo muestra el estudio que aparece en pantalla, colesterol 375 y triglicéridos en 1669. A los que conocen de este tema, podemos hablar de que este paciente llega con una alta peligrosidad, porque ya triglicéridos en esos rangos y glucosa en esos rangos, pues el paciente está en una situación de peligro. 15 días después, el paciente regresa y la glucosa está en 120, el colesterol bajó a 207 y los triglicéridos, aunque todavía no son normales, bajaron de 1669, que los teníamos en el primer estudio, a solo 490. En esta parte quiero subrayar que este paciente fue un paciente muy disciplinado, que sí consumió los alimentos crudos tal como se lo pedí. Y algo también muy importante es que este paciente suspendió todos los medicamentos, todo lo que se tomaba. En estas nuevas cifras ya no hay medicación. Vamos a pasar al segundo caso. El paciente Rodolfo Jaime llega con una glucosa de 2000 en orina. Esto es algo que a menudo se le pone poca atención en la medicina alópata. Está muy al pendiente de estar pinchando para medir la glucosa en sangre, pero se le pone poca atención a los niveles de glucosa en orina. Y es muy importante poner extremada atención también a estos niveles, porque cuando la glucosa en orina permanece por largos periodos de tiempo, ese paciente a la postre va a tener insuficiencia renal. Algo que también quiero subrayar es que él se aplicaba 45, 50, 55, 60 unidades, dependiendo de las necesidades que él viera. Y un mes después, la glucosa desaparece en la orina. Entonces, de 2000 a 0, a un mes de tratamiento. Estas son pruebas irrefutables de que el tratamiento funciona y funciona bien. Bueno, lo que es más agradable, doctor, es que todos somos candidatos a recibir este tratamiento. Sí, es correcto, pero enfáticamente y hablando de los diagnosticados con diabetes, en esta parte quiero subrayar que el candidato va a cubrir solo un requisito, que una vez que un médico radiólogo lo revise por medio de un ultrasonido y el páncreas luzca anatómicamente sano, es decir, que no tenga ninguna alteración
que no haya imágenes que sugieran tumoraciones, que no haya imágenes que sugieran que el tejido tiene malignidad, etcétera. Entonces es un paciente que es totalmente susceptible de tomar este tratamiento para alcalinizar el órgano y que vuelva a funcionar. ¿Qué precio tiene este tratamiento y cuál es la oferta? Vamos a mantener el 50% de descuento de un precio de 6,000 pesos a solo 3,000 pesos. El paciente va a tener el tratamiento completo para un mes. La caja que les envío con todas las cosas que requieren consumir pesa como unos 16, 18 kilos. Bueno, todo va a ir en el envío. Está incluido el costo del envío. Lo bueno, doctor, es que no todo es tan aburrido. Podemos tomar dulces. Es importante mencionar que en ese tratamiento yo voy a enviar un listado de 180 diferentes alimentos. Controversialmente o polémicamente, yo al paciente le voy a pedir que consuma todas las frutas. Muy amable, doctor. Gracias, muy gentil. Hombre, gracias por haberme invitado. Bien, usted tiene la palabra. Llame al doctor Juan Carlos Morales desde Cuernavaca para todo México. Usted se puede curar. Gracias, pásala bien. Regresando, le platicaré sobre cómo están manejando los municipios el problema de los laudos laborales. Continuamos. Regresamos. Continuamos a través de KW Televisión. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, En Serio Noticias, o también te puedes mantener informado a través de www.enserio.com.mx. Tenemos más información y les comento que en Cuernavaca se aprobó la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como la solicitud de recursos extraordinarios al Congreso del Estado de Morelos, esto para hacer frente al problema de los laudos laborales. Este jueves fue turnada a comisión la solicitud de recursos extraordinarios ante el Congreso del Estado para hacer frente al problema de laudos laborales que enfrenta el municipio de Cuernavaca. Esto durante la sesión ordinaria de Cabildo, en la que también fue aprobada la instalación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Yáñez Moreno, señaló que dicha solicitud fue turnada a comisión con la finalidad de fortalecer y complementar este requerimiento, para que una vez finalizada, sea entregada al Poder Legislativo para su discusión y, en su caso, una posible aprobación. Recuerden que, de hecho, se mandó a comisiones, efectivamente, precisamente por eso, porque nos solicitaba el regidor, únicamente, teniendo mención en el acuerdo, que se pide un apoyo extraordinario para el pago de laudos. Se pasa a comisiones para que la comisión se fortalezca o se nutra esta propuesta, esta iniciativa, donde vengan cuántos laudos son y a qué cantidad de hacienda, para que una vez perfeccionada esta solicitud, sea enviada al Congreso del Estado con la cantidad exacta de los laudos y qué cantidad es la que se podría solicitar. Por su parte, Jesús Abad Jiménez, secretario jurídico de Cuernavaca, informó que aún se encuentran pendientes 80 casos en procedimientos de ejecución, mismos que han sido arrastrados desde hace 3 administraciones y los cuales representan alrededor de 25 millones de pesos. En ese sentido, agregó que durante la administración de Cuauhtémoc Blanco se han logrado atender 55 de los 185 juicios en procedimiento de ejecución heredados por la administración de Jorge Morales Barut. En procedimiento de ejecución tenemos 80, la cantidad aproximada son 25 millones y son laudos que se vienen arrastrando de la administración pasada, la antepasada y algunas administraciones panistas. Bien, en promedio hemos atendido 50, 55 de los 185 juicios que se nos dejaron en procedimiento de ejecución. El punto de ejecución es que ya el juicio de alguna u otra forma ya pasó por la etapa de resolución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y el amparo directo, que es el recurso extraordinario que procede en esos asuntos. Para En Serio Noticias, Alejandro Lara. Mientras tanto, en Jutepec, el alcalde Manuel Agüero aseguró que no se presentan amenazas de destitución, ya que los laudos laborales están siendo atendidos y con toda oportunidad. En Jutepec no se presentan amenazas de destitución, ya que los laudos laborales están siendo atendidos y con toda oportunidad. Ante esto, Manuel Agüero Tobar, edil de Jutepec, mencionó que los laudos laborales son un tema muy complejo para los municipios. En el caso de Jutepec, se tiene un adeudo cercano a 2 millones de pesos dentro del tema de la destitución.
En el caso particular de Jutepec, tenemos cerca, bueno, números cerca de 2 millones de pesos en laudos ya en tema de destitución. Afortunadamente lo hemos sobrellevado, no tenemos en este momento alguna emergencia, lo estamos atendiendo desde los primeros días, nos pusimos manos a la obra, estamos tranquilos en el tema de laudos. Son 2 millones ya en ejecutoria, cerca de 20 millones en proceso. Sin embargo, a pesar de las grandes cantidades que se escuchan, no tenemos problemas comparados con otros municipios que llegan a deber en ejecutoria cerca de 20 millones, en proceso más de 60, y que Jutepec está controlado en ese tema. Del mismo modo, informó que se mantiene deudas con proveedores, los cuales están siendo analizados para conocer la providencia de estas deudas, a lo que Manuel Agüero mencionó que la deuda del municipio es cercana a los 350 millones de pesos. Para En Serio Noticias, Martín González. De regreso a Cuernavaca, Protección Civil anunció que durante todo el mes de mayo se llevarán a cabo actividades por diferentes escuelas de la capital como parte de los festejos del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Franky Mondragón Salgado, director de Protección Civil de Cuernavaca, dio a conocer que durante todo el mes de mayo se llevarán a cabo recorridos por las diferentes escuelas de la capital, esto como parte de los festejos en el marco del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Explicó que estos recorridos tienen como objetivo fomentar la cultura de la protección civil en alumnos de todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria y secundaria, pues aseguró que aún hace falta mucho trabajo en la materia. Finalmente, Mondragón Salgado detalló que durante los primeros días se ha logrado incidir en poco más de 400 alumnos quienes han recibido capacitación sobre las medidas a seguir para prevenir cualquier tipo de accidente, tanto en la escuela como en el hogar. Estamos llevando a cabo una serie de recorridos, ¿sí?, en las escuelas desde nivel preescolar, primaria y secundaria, con el fin de fomentar esta cultura que tanta falta nos hace. Lo he venido comentando y lo sigo diciendo, estamos a 30 años en los cuales nos falta mucho todavía por esta cultura. Bueno, nosotros como autoridades en la materia tenemos que seguir trabajando arduamente para tener esta cultura. Le estamos dando capacitación a los niños, pláticas de medidas de prevención de accidentes, tanto en la escuela como en el hogar, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, deben de distinguir los productos químicos que llegan a tener las amas de casa en el hogar. Sí, ese tipo de pláticas precisamente para evitar una situación de accidente, ¿no? El día de hoy ya tenemos cerca de 450 niños con estas pláticas y seguiremos trabajando durante todo el mes, pero no nomás es el mes al marco. Nosotros debemos trabajar todo el año en materia de protección civil, en materia de fomentar la cultura. Para En Serio Noticias, Alejandro Lara. Se llevó a cabo la ceremonia de clausura de la clase 1998 del servicio militar, encabezada por el presidente Peña Nieto vía satélite. Este jueves al mediodía se llevó a cabo la clausura de la clase 1998 del Servicio Nacional Militar en una de las instalaciones del Tercer Regimiento de la 24ª Zona Militar, la cual fue precedida por el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina, el fiscal Javier Pérez Durón y autoridades militares. Vía satélite desde la Ciudad de México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó protesta a los jóvenes. Fueron 599 hombres y 14 mujeres las que concluyeron el adiestramiento que realizan durante un año para pasar a ser parte de las reservas del ejército mexicano, el cual consiste en condicionamiento físico, así como aprendizajes básicos sobre el uso de armas. La ceremonia se detuvo por la espera de la señal del mensaje del presidente de la República. Desde aquí, desde el heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, tomo protesta a los jóvenes de la clase 1997, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, a quienes pregunto, ¿protestan seguir con fidelidad esta bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla con su vida? Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Señalar que durante esta ceremonia dos jóvenes se desmayaron derivado de llevar ya varias horas parados en el sol y fueron atendidos por personal médico del Tercer Regimiento. Para En Serio Noticias, Carlos Barrera. ¿Qué les parece si nos alegramos esta noche con el momento musical? ¿Qué es lo que vamos a escuchar con Raúl Ocampo y Ocielot? Es un bolero. Se llama Contigo a la Distancia. Ándale. Para todos ustedes. Vale.
existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. Ya todo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. O es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. KW Televisión y Raúl Ocampo Ocelot también. Maestro, qué gustazo, hombre. Qué finura. Me recuerdo cuando yo andaba de rockero. De rockero, sí. El siglo pasado, señor. Y claro. Me acuerdo, mira, grupos como Tibbers, como Drifters, como... No, olvídate, híjole. Las abejas. O sea, las abejas, sí, hombre. Bueno, gracias, muy amable, Raúlito Ocampo, señor, muy gentil. Muchas gracias. Vamos al corte, regresamos enseguida. Muy bien. Continuamos. Regresamos. Continuamos con más información esta noche, no sin antes agradecerle que se desvele conmigo de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Les comento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó el aumento de accidentes en el tramo de los trabajos del Paso Express en Cuernavaca al exceso de velocidad de los automovilistas. Derivado de la construcción del Paso Express, el cual comienza a la altura de la Paloma de la Paz en la zona norte de Cuernavaca hasta el distribuidor vial Palmira,
Esta construcción ha aumentado el número de accidentes en este tramo de la carretera México-Acapulco, ya que este es usado como vía principal por los habitantes de la zona metropolitana de Morelos, así como los que viajan hacia Guerrero, con una afluencia hasta de 110 mil automóviles por día. Es José Luis Alarcón Ezeta, director general del Centro SCT Morelos, quien señaló que la principal razón de los accidentes es el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir. Menciona que la primera etapa, que abarca hasta la altura del Centro Comercial Galerías, se encuentra en el 70% de su construcción. Respetar el límite de velocidad de 60 km por hora y reforzaremos la señalización. Es decir, en realidad es provocado principalmente por la irresponsabilidad de los automovilistas. Siempre que hay exceso de velocidad, eres más propenso a un accidente. Si tú recorres el tramo de los 8 kilómetros a 60 kilómetros por hora, te vas a tardar exactamente 8 minutos. Si aumentas la velocidad a 90 kilómetros por hora, te vas a tardar 5 y medio. Pero el riesgo es exponencial, definitivamente, y más si vas a 120. El funcionario recordó a los paseantes y a quienes pretenden utilizar esta vía de comunicación conduzcan a una velocidad de 60 kilómetros por hora con la finalidad de evitar que se presenten accidentes automovilísticos en la zona. Para En Serio Noticias, Carlos Barrera. En Cuernavaca continúan sin ser reubicados los vendedores ambulantes del centro de esta ciudad. Continúa sin avanzar el proyecto de reubicación a los vendedores ambulantes del centro histórico de la capital morelense. Esto fue reconocido por el director de Gobernación, Normatividad y Vía Pública de Cuernavaca, Edgar Contreras McBeat, quien señaló que aún no ha sido discutida esta situación. Explicó que por el momento se encuentran revisando el padrón de todos los comerciantes reconocidos o tolerados para que a partir de esto se pueda desarrollar una estrategia en beneficio de este tipo de comerciantes. Mira, ahorita no, en cuanto al municipio de Cuernavaca, no hemos abordado ese tema. Ahorita lo que estamos haciendo es revisar los padrones de todos los comerciantes que ya están reconocidos, digamos, y a partir de ahí veremos si hay algunas soluciones o alternativas para ellos. Por lo pronto ahorita no hay ningún comentario sobre alguna reubicación. Finalmente, Contreras McBeat refirió que se buscará trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado para encontrar las alternativas que ayuden a resolver el problema del ambulantaje en el primer cuadro de la capital. Para En Serio Noticias, Alejandro Lara. En Jutepec se han emitido alrededor de 700 actas de sanción a locatarios del municipio por obstruir el paso peatonal. Se han sancionado alrededor de 700 locatarios en el municipio de Jutepec por obstruir las vías públicas con propaganda y artículos para su venta. Wilber Parrao Reyes mencionó que los dueños de los negocios que obstruyan el paso peatonal con mesas cargadas de productos o propaganda serán prevenidos por medio de rondines, a lo cual se les emitirá un llamado para el levantamiento de los artefactos. En caso de no atender el llamado, se les aplicarán actas de sanción, esto con la finalidad de que se respeten las vialidades y estas se encuentren libres para la mejor circulación. Wilbert mencionó que las sanciones pueden ser desde 10 hasta 100 salarios mínimos, es decir, cantidades de entre 700 a 7 mil pesos. La acumulación de actas de sanción podrían provocar la clausura del negocio. La sanción puede incurrir desde 10 salarios hasta 100 salarios, dependiendo de la gravedad de lo que esté haciendo. Si vuelve a reincidir, ya tiene una segunda acta, y esta acta ya va desde los 100 hasta los 1000 salarios. Posterior, si vuelve a caer en lo mismo, nosotros estaremos clausurando prácticamente el establecimiento. Tenemos operativos constantes, barridos de todo el municipio, te digo, atendemos, tengo una célula que tiene quejas de la ciudadanía, quejas de los mismos comerciantes, de cualquier índole, ¿no? Y aparte nosotros tenemos otra célula que van inspeccionando negocio por negocio, que estén al corriente, que no invadan la vía pública, etcétera, etcétera. Entonces, entre las acciones que nosotros hacemos es eso, verificar que cumplan con el pago de sus impuestos, pero también que no estén invadiendo la vía pública. Estas problemáticas son mayormente presentadas en las localidades de la zona centro del municipio, Tejalpa, Boulevard Cuauhnáhuac, Cibac y Lautilio Montaño. Hasta el momento, ningún establecimiento ha sido clausurado. Para En Serio Noticias, Martín González. Es momento de la última cápsula de salud.
Oiga, ¿qué tan importante es cuidar nuestra salud? Es básico y por ello me da muchísimo gusto saludar a mi amigo Juan Carlos Morales. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Pues aquí, gracias por invitarme al programa una vez más. Por favor, es un placer. Para hablar de temas de salud. Oye, es que de verdad la diabetes está relacionada con muchísimos términos y bueno, la insuficiencia renal no está nada lejos de esta relación. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de pacientes que han sido diagnosticados o que sospechan tener problemas renales. Generalmente este tipo de pacientes, Beto, tienen una relación directa con enfermedades prolongadas o tratadas por mucho tiempo de hipertensión y diabetes. No necesariamente las dos, puede ser hipertensos crónicos o diabéticos crónicos, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, estos dos padecimientos a veces están en la misma persona. La persona tiene la enfermedad diabetes y está también diagnosticada como hipertensa. Uh-huh. Hoy venimos a ofrecerles un tratamiento diferente basado en medicina natural que me gustaría empezar a subrayar desde ahora mismo que no se contrapone. No es que vengamos a sustituir su tratamiento por este, sino que pueden ser llevados los dos tratamientos en un inicio de la mano y ya una vez que los tratamientos, el que yo propongo, naturista 100%, empieza a dar los resultados, eso nos permite ir disminuyendo la dosis de carga medicamentosa que tenga el paciente y en algunos casos podemos quitarla por completo. Claro. Oye, Doc, ¿y esto lo podríamos también utilizar para mejorar o para ir disminuyendo la hipertensión arterial? Sí, va de la mano. Ajá. Esto va de la mano. O sea, trabajan mejor tus riñones, ya disminuye la hipertensión. Mira, en el tema de medicina natural, yo he tenido que ser muy abierto y yo ahora quisiera invitar al auditorio que con esa misma apertura abordemos este tema, porque a mí me ha resultado y a los pacientes que yo trato pueden constatar que resulta, claro, es ser más abierto, ¿no? O sea, no me puedo encasillar a un solo concepto de medicina, por eso existimos la medicina natural, que en este país se le llama alternativa, no es así en otros países, pero bueno, entonces, estos tratamientos tienen como fin buscar que el paciente mejore en su salud, ¿no? Es un objetivo común de los varios conceptos de medicina. Entonces, pues tenemos medicina natural, tenemos medicina alópata, tenemos medicina homeópata, tenemos la medicina tradicional china, que más conocido como acupunturistas, ¿no? Entonces, todo te beneficia si sabes ir tomando lo que te hace falta. Claro. Oiga, usted, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, si usted empieza a tener algunos síntomas que son clásicos para las personas que sufren de la insuficiencia renal o de la hipertensión arterial, sobre todo la gente diabética, que como tú dices, está pegadito de la mano, si usted tiene sabor a metal, que es horrible, te paras muy tempranito y empiezas a sentir ese sabor tan incómodo o mal aliento profundo que pues es también de la misma manera incómodo, ¿no? Náuseas, falta de apetito, imagínate. Todo esto pues hay que ir combatiéndolo, ¿no? Pues sí, son síntomas con los que quizás alguien del auditorio se va a ir identificando. Ah. El problema renal va avisando con síntomas, solamente que estos síntomas a veces pasan muy desapercibidos. Entonces, cuando alguien empieza a tener agotamiento físico o mental, que es uno de los síntomas que puede tener esta faceta, pues a lo mejor se toman unas vitaminas, dejan de consumir sal, en fin, se vuelven a medio sentir mejor y siguen, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer un llamado es que las personas que empiecen a tener síntomas que pueden identificar una deficiencia renal, pues que vayan tomando cartas en el asunto. La persona está enferma hasta el día de hoy por sus hábitos alimenticios. Cuando ellos se acercan conmigo, yo lo primero que les pido es cambiar totalmente sus hábitos alimenticios. Claro. Les voy a decir qué comer y cómo, para que entonces empiece a haber un regenerar de sus riñones. Claro. Oiga, siga nuestra plática, pero por favor empiece a llamarnos. Nuestro teléfono está apareciendo. Empiece a llamarnos porque tenemos el tratamiento directamente para usted en toda la República Mexicana.
donde quiera que usted se encuentre, allá le va a llegar el tratamiento para que usted se cure. Sobre todo, Doc, si me das permiso, darle los síntomas. Si usted tiene vómito, piel con comezón, acné en adultos, hinchazón, agotamiento físico, que ya lo dijiste, calambres, dolor de espalda, hipos frecuentes, el hipo que muchas veces no sabemos ni cómo llega, en fin, llámenos. Doctor Juan Carlos Morales tiene la cura, usted tiene el teléfono, llámenos, doctor, hay ofertas. Sí, vamos a estar dando este tratamiento al 50%, es decir, que de 6,000 pesos que valdría un mes de tratamiento, lo vamos a dejar a mitad de precio, a 3,000 pesos. Ajá. Y en pacientes con deficiencia renal, quiero enfatizarlo, desde el primer mes de tratamiento van a ver una mejoría que se va a notar en los valores clínicos de los estudios que pedimos que se hagan y también se va a notar en los síntomas. Para revertir una deficiencia renal, yo hablo de mínimo 2 meses, a veces hasta 3 meses, pero pues a los pacientes que tienen deficiencia ya les dijeron que no hay remedio, de tal forma que si se acercan con nosotros van a tener un camino diferente que sí puede darle resultado, que sí le va a dar resultado. Una mejor calidad de vida. Llámenos, llámenos. En este momento, llámenos. Usted no se va a arrepentir. En lugar de pagar 6,000 pesos, va a pagar 3,000 pesos y le va a llegar el tratamiento hasta su lugar, hasta Chiapas, hasta Yucatán, o Baja California, Guadalajara, o Tampico, donde quiera que nos llame, allá le va a llegar, doctor. Y el tratamiento, si me lo platicas así rápidamente. Me voy a auxiliar de algunas plantas medicinales. Uh-huh. Aquí hablamos de herbolaria. Usamos pingüica, pelo de elote, cola de caballo, jamaica, palo azul, hierba del sapo, sello de oro, palo de tres costillas, flor de guasima, saúco, shakua. Todas estas plantas las vamos a utilizar para regenerar el problema renal. Les pido que se hagan ese estudio y luego vamos monitoreando cómo va cambiando el pH y conforme van cambiando sus hábitos alimenticios, se toman la herbolaria que les doy, vamos regulando la alcalinización, el paciente empieza a ver cómo su urea, su creatinina van bajando. Esos no son los únicos valores, pero bueno, son los más sobresalientes que hay que mejorar. Y sus síntomas, ¿verdad? El paciente empieza a tener energía, empieza a tener lucidez, ya no hay urgencia urinaria, en fin. Muy bien, doctor. Doctor, te agradezco muchísimo. Gracias por esta plática. Llámenos ya, ahorita, y usted se va a aliviar. La diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, todo tiene cura con Juan Carlos Morales. Esto fue todo por mi parte, los espero el día de mañana a las 11 de la noche a través de KW Televisión. Mi compañera Adriana Rivera también a las 3 de la tarde o en la 90.3 FM en Serio Noticias Radio a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Que tengan dulces sueños, nos vemos mañana.